Dale. ¿Cómo conoces a tu señora? ¿Cómo conoces a la madre de tus hijos? Tenía un amigo que nos prestó la casa para hacer reuniones de un grupo de teatro que se estaba formando y que, por otro lado, había otro grupo que se estaba formando en otra parte del Teatro del Pueblo, ¿no? Y otro grupo de por allá, no me acuerdo de dónde era, de la Quinta Normal, donde estaba la Marión. Bien. ¿No? Y yo llevé a la Marión, que la conocí así ocasionalmente en esta andada, a la casa de este amigo, una noche en que nos reunimos todos, grupos de teatro en formación. Y ahí nos hicimos pololo. Ahí en esa reunión, comida, qué sé yo, con fiesta y todo eso, ahí nos conocimos y nos hicimos pololos y estuvimos pololeando un tiempo, como 2 años. Y después nos casamos. ¿Tuviste un buen matrimonio? Sí, pues duró mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Fue. Lo cual no quiere decir que yo no haya tenido algunos deslices. Y a lo mejor ella también. Pero así como yo tuve deslices, yo pensé, ella también tendrá derecho. Ajá. Así que no nos recriminamos nunca nada en ese sentido. ¿A qué se dedicaba Marión? Marión era profesora. ¿Profesora? Sí. Profesora de ciencias sociales. De historia. O sea, usted ha tenido muy buenas conversaciones. Muy... No, la conversación con la Marión era interminable. Interminable, ¿no? Una gran compañera. Una gran, gran compañera. ¿En qué circunstancias fallece tu mujer? Con un cáncer. Un cáncer que se estableció, sí, se trató con bien y todo eso, pero llegó un momento en que no dio para más. ¿Ustedes vivieron ese proceso juntos? Sí, todo eso, yo la cuidé todo el tiempo. Pero ella era muy firme y ella se portó de maravilla, se portó muy bien siempre, dentro de... De repente tenía dolores y todo eso. Bueno, hicimos lo posible para aliviar de esa carga. Pero hasta que se murió. ¿Cuántos hijos tuviste de tu matrimonio? Bueno, mis 2 hijos. ¿Tus 2 hijos? Mi hija y mi hijo fueron de la Marión. Y que tienen nombres bien especiales tus hijos, nombres que tienen, sí, mucho porque carácter. Ella era muy admiradora de la cultura judía. Ajá. Sí. Entonces ella le buscó este nombre que es actualmente es Geser. J-E-Z-E-R, Geser. En hebreo es Hetzer. Yeah. Que significa las imaginaciones. Y mi hijo también tiene un nombre que es una palabra judía, que es Galut. Galut. Que es el estado de ánimo de la diáspora. ¿Cómo se enfrenta la vida cuando la mamá se va y que aquí toca al revés? Tú lo habías vivido. Tu papá había fallecido y se había quedado tu madre con los hijos. Y ahora pasaba al revés. Sí. Fallecía tu señora y quedaban tus hijos. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Cómo fue para ti? Bueno, el sentimiento por el alejamiento de la Marión fue fuerte, por supuesto, porque fue por una relación muy cercana siempre y con mucho amor, y bueno, pero había que, pero se murió, pues había que despedirla, y la despedimos muy bien, con mucha tranquilidad.
Mis hijos también se portaron muy, muy bien en ese sentido, ¿no? Y por supuesto mi hija lloró mucho, como corresponde, parece. Y mi hijo menos, pero era el preferido de su madre también. Así que también lo sintió profundamente, pero nos recompusimos rápidamente. Parece que tenemos esa, o por lo menos yo tengo esa posibilidad de ante las desgracias muy grandes, aceptarlas, recibirlas, sufrirlas y reponerse. Esto es un aprendizaje, ¿eh? Lo que tú estás diciendo para mí es muy... Me queda muy grabado, porque tú dices algo que es muy, muy real. Tú no estás evadiendo el sufrir. No. Tú no estás diciendo que uno tiene que hacer como que las cosas no duelan. No, tiene que doler. No, duele, pues. Corto, que duela. Claro. Pero después hay que ir para arriba de nuevo. Claro, y quedan ahí, están. Yo tengo a la Marión.